En Remolinos es un proyecto cultural que intenta acercar y acercarnos. Esta vez te proponemos un especial de 2 capítulos en el que vamos a reencontrarnos con artistas que han visitado en Remolinos. La propuesta es para este jueves y el próximo también, así que no te lo pierdas, aquí en En Remolinos. Me llamo José Luis Urrutia, tengo 21 años. Empecé en el arte plástico desde muy chico. Asistía a talleres no formales, municipales. Luego de eso empecé en el TAP del 805. Después iba haciendo algunos talleres, pero digamos el taller que nunca abandoné fue el de grabado. Para empezar a crear una obra, hay que ver qué temática, de qué se trata la serie. Es lo que me fijo primero, lo más importante. O sea, siempre es que tenés una imagen de la cabeza de qué es lo que querés hacer. Tenés que ver la composición abstracta para llevarlo a lo figurativo. El color lo tenés que ver, las relaciones que vas a hacer, qué es lo que va a expresar, si es dolor, alegría, de todo, investigás, luego hacer todos los bocetos que sean necesarios, 10, 20, 30, 50, para poder llegar a lo que es la obra. Cuando termina una obra, para empezar, te sentís aliviado. Muy aliviado, porque si vos haces en el grabado, en el momento de devastar, haces algo mal, se termina la obra. En el momento de entintado, si haces algo mal, se termina la estampa. Y digamos que está en total estrés, hasta que cuando sacás la estampa decís, esta ya está para el salón, listo. Pero digamos que sentís ese alivio de decir, listo, ya hice un buen trabajo, ya está. Lo que más me atrapa del grabado, el momento que vos haces todo el proceso de la obra y llega un momento que estás en la prensa y ahí ves si queda la obra o no queda, si hiciste un buen trabajo o si tenés que volver a hacerlo. Referentes artísticos, obviamente que tengo a los grandes maestros. Y acá en la zona me gusta mucho lo que hace Diego Berrucea. Me encanta cómo pinta, sobre todo el manejo que tiene del color. Y después, en el grabado, me gusta mucho, siempre me gustó la obra de Adrián Pandolfo, que es mi profesor, es el que me enseñó el grabado. Entonces, digamos que aparte de tenerlo como profesor, admiro mucho su obra. Estoy saliendo de... Quiero terminar con esto de lo genético, esta serie de la enfermedad, ya la quiero terminar y dar por acabado. Quiero terminarlo con lo que es la contaminación, un trabajo de contaminación que van a hacer una serie pequeña de 10 obras y voy a seguir pintando algunos murales. No entra en categoría de mural, pero digamos que está más relacionado con lo que es el graffiti y lo que es el street art. Los movimientos nuevos que se está dando, creo que para destacar es el movimiento del graffiti. Con el graffiti pasa algo particular que no se ve siempre.
los jóvenes de muchas edades, abarcando desde los 7 años a 15 años, agarran un gusto por hacer producciones plásticas. Es muy curioso porque en un taller no formal siempre te encontrás con 6 chicos, 10, 12 chicos, y hay momentos que yo he tenido 40 chicos que quieren aprender y que me están llamando y que me dicen, a ver, ¿cómo puedo mejorar esto? Me muestran sus bocetos. Esta valoración por lo plástico ahora en este tiempo es buena, porque los docentes no pueden hacer actividades así y rescatar esas necesidades que tienen los jóvenes de expresarse. Creo que por eso es muy importante. Lo que pasaba era cultura emergente, uno de nuestros segmentos preferidos aquí en Remolinos. Y lo que viene ahora tiene que ver con las letras y también con la poesía. Les mostramos a Viviana Ailef. La vemos. La poesía viene después. Antes están los eternos compañeros, las miradas de los hijos, los viajes extendidos por los hombres, entre sus sombras, sobre sus cuerpos, por sus historias otras. Y la palabra siempre vendrá después. Antes la lluvia, el desplazarse, vivir migrando entre lo propio más ajeno, en las ausencias, en los despojos. Porque si viene, aunque tardía, toda palabra llegará únicamente para calmarnos. Antes la sed, antes la vida. Un barco en el que navegamos codo a codo, en la patria más fértil, hacia donde no más temblor, agujas en el pecho, intemperies. Un barco tallado dulcemente, palmo a palmo, por las tripulaciones que vendrán, que no tendrán rencor, palabras ahogadas, miramientos. Un barco deslumbrante, sonidos con aroma a madrugada, vientos de cálida alborada, perfumes que jamás han existido. Esta metáfora del barco, el frágil hilo que mueve al mundo. En Remolino se te presenta Track, Jorge Gil con nosotros en la previa de lo que se viene después y que tiene que ver con el dibujo, porque Gustavo Aymar también nos ha visitado. Lo vemos.
caso del escritor, en el caso de todo artista, tiene el deber, gozoso de ver muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos, símbolos puede ser, Gustavo Aymar, soy un poco, digamos, hoy en día ilustrador, diseñador gráfico. Después de haber pasado un tiempo por las artes plásticas, digamos, son como disciplinas un poco que están separadas, pero que en mi trabajo a la vez sale solo incorporarlas, ¿no? Hice algunos trabajos de diseño gráfico que de a poco me fui interesando más en la parte plástica del diseño gráfico. Digamos, me interesaba el tema de la tipografía, el color, el diagrama, la composición, la pieza gráfica en sí, pero sin querer es como que fui incorporando el lenguaje plástico. Y de a poco, digamos, me fui interesando también, casi de casualidad, por la ilustración, más que nada de libros infantiles. Digamos, de mirar libros en una feria de libros, digamos, descubrí un par de libros que me hicieron decir, esto es lo que quiero hacer, digamos, fue muy, muy revelador. Sí, es raro porque a mí me parece que los objetos como que cuentan historias. Me gusta la observación del objeto inanimado, el silencio, digamos, me inspira un montón de cosas. Un tiempo me gusta tenerlos en una fase así como de observación, a ver qué pasa, si me gustan así como están. Y después por ahí sí, armar algún ensamble, pintarlos. Sin tratar de sepultar el objeto, dejo que esté presente. Para mí el arte es como una vez lo escribí, es como una especie de religión. Me parece que es una religión de la que nadie tiene en cuenta como religión. Es una forma de ver el mundo, de interpretar las cosas, de encarar la vida, si se quiere. No sé, es como más allá de las cosas estéticas, que puede atrapar a cualquiera, no solo al artista, eso es lo bueno. Uno a la larga todo lo que hace es como que es producto de lo que vio, de lo que leyó, de lo que vivió, de las películas que ve, de la música que escucha, y digamos, todo ese bagaje de cosas está filtrado y bueno, salen en el trabajo que uno hace. Y ahora es muy loco porque casi nadie, así como que nadie me lo cree, estoy haciendo un libro para una editorial de Emiratos Árabes.
no me imagino haciendo otra cosa, no. Digamos, tengo como mucho apego al tema de los materiales, de las cosas físicas en cuanto a los materiales, digamos, no podría jamás trabajar de manera digital. Dago Merino también pasó por En Remolinos, pero si vos no lo viste, ahora sí vas a poder hacerlo. Te presentamos el teatro de Dago Merino aquí, en En Remolinos. Mira, yo siempre cuento que la pasión por el teatro es gracias a la generosidad de alguien que pagó alguna función en un barrio donde nadie esperaba nada, pero esta persona apostó en eso y trajo una obra de Diablo Mundo cuando yo tenía 12 años, que era un grupo que después estuve inclusive trabajando en Estados Unidos, según lo que yo he seguido, y quedé como un niño mirando y dije, esto es lo que quiero hacer, que era un grupo que cantaba, que hacía La Guerra del Fuego o La Historia del Fuego, perdón, y entonces era eso, ¿no? La magia de eso que yo quedé hipnotizado cuando niño y busqué la forma de continuar, ¿no? Como decía que eso que me pasó a mí cuando yo era muy chico, de poder descubrir la magia del teatro, del títere, a partir de la actuación, eso es lo que uno trato yo de siempre provocar, lo que generaron a mí cuando era chico, ¿no? Entonces, desde giras por el interior, ahora estuvimos hasta muy poquito en Paso de Indios, en Chile actuando también, trabajando mucho, dando eso, y cuando vos sentís eso, porque es un instante donde sentís que hay una conexión entre vos actor y el público, se provoca algo hermoso. Y esa magia es la que uno todo el tiempo está buscando, ¿no? Esa conexión y ese disfrute en la esencia de cosas muy sencillas, ¿no? Siempre uno tiene que dar para los chicos, pero también estás dando el guiño para el adulto, ¿no? Y ese guiño para el adulto es también, uno siente mucho disfrute, porque a veces vos le das pequeñas pistas al adulto para que se ría él y no el niño, ¿no? Se provoca ese juego, ese doble juego donde vos mostrás las miserias humanas como hombre que estás cansado, los mismos títeres que por ejemplo a veces se ponen en seductores y les gustan las mamás de los chicos, ¿viste? Por ejemplo, les pasa eso. Y entonces eso se provoca eso donde hay una risa y un guiño que está muy bueno. Está muy bueno, es muy interesante cuando se provoca. Es un proceso y una investigación nueva que tiene que ver con estas cuestiones chiquititas. Yo he trabajado en espectáculos muy grandes, como en el de teatro comunitario, que también he dirigido un espectáculo de teatro, donde hay 30 personas. Después he hecho obras que he dirigido y otras he hecho muñecos de muchos títeres y títeres grandes y todo. Y acá estoy tratando de eso, meterlos todo en una valija chiquitita, que es una valija así que va por toda la provincia, y es contar historias apenas con los dedos y la síntesis, ¿no?
lo mínimo, la parte por el todo, también una cuestión metonímica del hecho de, por ejemplo, el gavilán que hoy veían, el hecho de algo muy chiquitito, que dé la pista de que es algo a partir del trabajo con las manos. Son tiempos que corren muy, muy tecnológicos por ahí, donde vos ves el video de algo cortado, y estos son historias, cositas cortitas que todos traemos adentro y dejamos aflorar. El chico siente eso, uno siente eso y se provoca esa magia, ¿no? Es eso, me emociono del hecho de que continúen haciendo lo que uno está y de alguna manera desarrollándolo más, porque bueno, en el caso de Joaquín es alguien que es musicazo ya, y entonces eso aporta, no es que uno esté enseñando, sino que la familia en el arte va ayudándote y creciendo juntos. Yo creo que estamos en crecimiento, tenemos gente muy, muy piola en la Patagonia. Hay grupos que están establecidos hace mucho tiempo, hay gente que se está formando, tenemos un profesorado de teatro acá en la zona. Yo creo que hay que impulsarlo y que los que estamos hace un poquito más tenemos que darle fuerza para que crezca. Obviamente que hay gente que está trabajando muy bien y desarrollándose en esto de la Patagonia, que yo creo que nunca vamos a hacer Hollywood, como dicen algunos, como dijo Finzi, pero somos como una estética muy simple, no somos la estética de la tela y del clavito. Y una vez que asumamos que somos así, podemos encontrarle mucha belleza a eso. Revivimos la entrevista con Hernán Vergara y después le damos paso a Julia Chactoura presentando los escritos de Magda Massachese. Lo vemos. Soy Hernán Vergara, doy clases, escribí un libro, camino en forma muy asimétrica, trato de arruinarle temas a mis amigos que son músicos de verdad y bueno, fundamentalmente hago chistes malos. Soy Hernán Vergara, escribo intermitentemente, agarro todas las intermitencias y hago un proyecto. Hice uno, estoy en el tren de hacer otro, y en el entretanto finjo ser una persona normal, cosa que me cuesta muchísimo. Y las hilaciones de esas características llevan un poco de tiempo, porque hasta que uno se da cuenta de que las cosas irrelacionables tienen relación, pueden pasar años, pero desde el 2005 más o menos yo vivía en Buenos Aires y empecé a hacer un experimento de escritura. De experimento pasó a ser una especie de obsesión. De obsesión pasó a ser un compenetramiento, de compenetramiento pasó a ser un trance, y solamente salí cuando terminé de escribir 20 relatos, de los cuales saqué 4 y quedaron 16. Y bueno, esto fue durante 5 años, más o menos. La cantidad de tiempo no quiere decir que sean buenos, quiere decir que llevaron un tiempo de elaboración, pero además son buenos. A mí no me gusta ese arte que deja en evidencia las intenciones. Me gusta que no se noten las intenciones. Me gusta el arte a traición. Cuando no se notan las intenciones y simplemente las cosas ya te pasaron, eso me gusta. Y en los 4 cuentos que saqué estaban muy en evidencia mis propósitos y no me interesa eso. Me interesa ser muy traicionero
arte, ¿no? En la escritura. Y lo que hice después de eso fue, después de que saliera el libro, fue hacer una campaña casi política, una especie de proselitismo del libro. Y además me pareció que si uno no molesta de esa manera, con ese grado de énfasis exasperante, el libro no se ve. Digamos, lo que se ve son otras cosas por los medios. No quiero pecar de conservador, viejito, es renuente a los medios y todo, pero un libro, si no lo haces ver más de una vez, desaparece inmediatamente de la percepción de las personas. Y en las presentaciones del libro, por ahí hay personas que ayudan mucho más de lo que uno hubiera imaginado, y incluso eso te hace reconsiderar el concepto de amistad. Pero hay amistades que son de palabra y hay apoyos que son con el cuerpo. Entonces, ahí me di cuenta que había amigos que yo no sabía que existían en mi vida. Así que escriba un libro, señora. Se lo recomiendo. Hágalo. Le va a dar amigos. En la facultad te enseñan a no escribir libros, pero te enseñan a aprender a leerlos. Te enseñan a multiplicar tu asombro, a ubicar nuevos lugares donde asentar tu pasión en la lectura de los libros. Y está bueno, está buenísimo eso. Me gustaría que una mujer me engañe lo suficiente como para creer en el amor. Y después, bueno, los libros y todo eso son anécdotas de la vida. No sé si son lo principal. Pero si un libro me lleva a una mina que me engañe lo suficiente como para creer en el amor, seguiré escribiendo libros. Está de más decir que un hombre hace lo que hace para levantar minas, ¿no? Bueno, soy una persona que usa anteojos negros, escribe, camina en forma acompasada, arrítmica, monosilábica, y bueno, y a veces junto a todo eso y trato de darle una hilación, y solamente me salió una vez, y la vez que me salió, hice un libro. Eso es todo. Try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway, I've lost my face. My dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay. Monochrome flat, monochrome life, only absence near me, nothing but silence around me. Ese es mi hermano Gabriel, el inspirado, el que está sentado a la diestra de sí mismo, el que se cansó de interrumpir los sueños y sacarlos a pasear de madrugada. Ese es Gabriel, el fracasado, el que un día, sin aviso, se convirtió en un número. Es el mismo Gabriel desangelado, el que se hartó de suplicar trabajo y doblar ilusiones con el diario que siempre llevaba bajo el brazo. El que se calzó los guantes media vida y desafió al hierro en las coladas en que escupía hollín cada mañana. Ese es Gabriel. Gabriel a secas, arcángel de la orilla, Gabriel desesperado, el que ayer se peleó con el tren de madrugada, sin guantes y sin nada. Gabriel, el de la vuelta, argentino señor, desocupado, el mismo que dobló la vida
se la guardó en el bolsillo y partió callado. Momento de presentarles Track, esta vez etérea con nosotros desde Puerto Madryn y luego entrevista con Eugenia Gatza. También vamos a recibir a Sofía Polaco en Cultura Emergente, aquí en Remolinos. Lo vemos. Un, dos, tres, va. Estrellas surcarán la curiosa voluntad de un cielo harto de escucharte divagarme en prosa. Desespera la ansiedad de aquellos barcos ebrios. Al amar de aquellos sueños ungidos por azar que el destino acabó de destrozar sin siquiera razonarte. Escucharte es lo mismo ser un ángel que solo algo descartable. Sin siquiera razonarte, después de tanto andar, es lo mismo escucharte, es lo mismo ser un ángel que solo algo descartable. Descartable, descartable hoy, rimbombante, rimbombante, hoy. Sí, pero en el caso de la gente, en el caso de todo artista,
tiene el deber, se lo pregunté a mi madre, gozoso de verme también, hay momentos en que el resultado de eso, con símbolos, como valor, símbolos, con mayores, con color, con este color. Soy ceramista y hace un tiempito empecé a incursionar en la fotografía. ¿Qué es el arte en mi vida? Yo empiezo a trabajar en cerámica en los talleres municipales de chica, digamos, como una actividad extraescolar. Mi mamá me mandaba al taller de cerámica. Seguía haciendo talleres, empecé a hacer también talleres de escultura y hasta que en el 2001 empecé a trabajar en la municipalidad, en el taller municipal de cerámica, estuve a cargo del grupo de chicos. Estuve a cargo del grupo de chicos durante 10 años y también estuve a cargo de grupos de adolescentes que me divirtió mucho. Me resultó muy divertido trabajar con adolescentes. Claro, los chicos y los adolescentes no tienen las trabas que tienen los adultos. A los chicos se les propone el juego y los chicos se enganchan, los adolescentes también. O sea, con los chicos se puede trabajar desde el juego, con el adulto no. Digamos, te encontrás con una pared, vos propones algo lúdico y el adulto te mira como diciendo, o sea, lo descolocás. Al chico no, el chico se engancha y es muy divertido. Vos sabés, a la hora de crear, yo he tenido etapas en las que no he hecho nada. Porque como te contaba hace un rato, yo llega un punto que, o sea, es una búsqueda constante. Llega un punto que empiezo a sentir que me empiezo a repetir. Entonces ahí hago una crisis existencial, porque yo vivo de crisis existencial en crisis existencial. Entonces ahí hago una crisis y por lo general o empiezo una búsqueda para ver, digamos, qué es lo que realmente me interesa en ese momento o dejo de hacer por un periodo corto o largo. Sí, digamos, en este momento sí me genera plenitud, digamos. El tema de la creación en algún otro momento me generó angustia, me generaba mucha angustia, o sea, lo que yo veía que hacía no me gustaba y me generaba mucha angustia. Ahora, digamos, se ve que llegué a un equilibrio y me genera mucha plenitud y mucho bienestar. Es un ida y vuelta, digamos, todo el esfuerzo y todo el camino que uno recorrió, vos empezás a sentir que, bueno, hay una vuelta. Y está bárbaro. El tema de resignificar las imágenes y empezar a simplificar un poco la historia, digamos. Yo lo empecé a sentir, el tema de la simplificación, que lo vas a ver en las fotos, cuando hice el gato que está sobre una pared durmiendo. Yo cuando hice esa obra, y por eso suena medio tonto, pero cuando hice esa obra yo digo, ¿cómo mejoro esto? Si llegué a esto, que es una síntesis, bastante simplificado todo, ¿cómo lo mejoro? Y ahí empecé, digamos, la etapa de la simplificación de la figura, que son caras, empecé a hacer caras muy sencillas, por ahí con remembranzas de algún tipo de muñeca. Mirá, yo en este momento, digamos, estoy satisfecha con lo que estoy generando. Y eso para mí es muy difícil porque por lo general nunca estoy conforme con lo que hago. Y llegué a este punto en el que estoy satisfecha y me siento como Gardel. No lo puedo creer, estoy muy contenta, muy, muy contenta. ¿Qué es el arte en mi vida? Hay cosas que están muy, muy involucradas en lo cotidiano, en mí, y
Una de ellas puede ser el arte. Es un estilo de vida, no sé cómo definírtelo. Es una forma de vida, es una forma de concepción de la vida. Es una visión por ahí distinta de la vida. Y decir esto me llevó años y años de terapia. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. La primera vez que dibujé un personaje fue en un laburo recontra aburrido que tenía en Buenos Aires, mi época de estudiante. Era una agencia de publicidad, pero era un embole. Cada vez era como que necesitaba abstraerme en algo, olvidarme de los jefes que tenía. Y fue, es un poco el personaje que tengo, pero mucho más básico. Y la voy modificando, viste que ahora le estilicé los ojos, como que la voy haciendo más señorita. Passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera. Parte de Buenos Aires, me agarró como una cosa de extrañar acá, de querer estar, no sé, de nuevo con mi familia, entonces pegué la vuelta. Y al principio, bueno, no tenía laburo acá, no conocía casi nadie, toda la gente no estaba haciendo nada de laburo, entonces, no sé, tenía muchas ganas de pintar y me puse a pintar cosas en madera. Estuve todo un mes pintando cosas que después quise vender y, bueno, fueron más regalos que resultaron después en ocasiones de cumpleaños y cosas que lo que vendí. Se libère et s'expose dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, plus francs se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera. Esta estampadora es como universal, por decirlo de alguna forma. Vos podés estampar cualquier cosa que necesite ser estampada con calor y prensa. O sea, vinilo, eso sirve para cualquier cosa. La diferencia de esto está en la impresora, que es con la que imprimo el papel, que después llevo a la estampa. En la tela, en las tazas, en los platos, en los azulejos, en chapa, en madera, en cartón, en el PVC como del de los mousepads, en cualquier lado donde pueda estampar o generar cosas. Si yo pudiera rayarte el zapato y te dibujo el zapato, no sé, así. Passera, la dernière restera. Llegamos al final de esta, la primera entrega de En Remolinos Especiales. El jueves próximo a las 21:10 vamos a estar compartiendo la segunda parte, donde vamos a revivir además imágenes con diferentes artistas que han sido parte de En Remolinos. Si quieres saber más, puedes ingresar en www.enremolinosetv.com.ar y además enviarnos lo que tengas ganas de compartir a info@enremolinosetv.com.ar. Nosotros te esperamos el jueves próximo a las 21:10 a través de la pantalla de Canal 7. Nos vemos.